Con una gama de colores y especies, el Jardín Botánico de Culiacán luce con su nueva colección de plantas acuáticas, las cuales se ubican en el estanque principal. La directora de Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, Bárbara Apodaca Cabanillas, explicó que se remodeló esta área con el fin de tener más variedad de flora y fauna y así brindar una mejor vista a los amantes de la naturaleza. El estanque principal del Jardín Botánico de Culiacán es el hogar de la naturaleza acuática en el que habitan especies originarias de ríos, lagos, pantanos y pequeñas charcas. El Jardín Botánico es el único lugar en México donde se exhibe y se protege a la magnífica Victoria amazónica, la planta acuática más grande del mundo, que puede medir hasta 2 metros de diámetro y soportar más de 40 kilogramos. Cabe mencionar que en este jardín existen aproximadamente 40 plantas en peligro de extinción, ya que el crecimiento de la mancha urbana y la falta de un programa de reforestación tiende a afectarlas. Informó para Luz Noticias.